Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a todos los senderianos, amigos, compañeros. Hoy cumpliría Sender 122 años, hace 122 años de su nacimiento, el día de San Blas, el 3 de febrero, y 41 años de su fallecimiento en San Diego, California. Anualmente saben que celebramos una conferencia trayendo pues personas que puedan aportar puntos de vista diferentes, incluso divergentes, sobre la obra y la vida del escritor de Chalamera. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con la escritora y traductora checo-española, Mónica Gustova, que es una personalidad que conoció muy bien experiencias en el exilio, como también las conoció Sender. Vamos a empezar presentando un poco a la autora y luego ella disertará sobre su conferencia. Desarraigo, exilio, pérdida de la identidad y la vida íntima, de la vida íntima personal, distanciamiento, alejamiento en el espacio y el tiempo, difuminación del espíritu primigenio, soledad, cuestionamiento de la propia personalidad, recuerdos cada vez más borrosos y tal vez embellecidos por el paso del tiempo, son sensaciones y experiencias que prácticamente han sentido todos aquellos que se han visto obligados a abandonar su tierra por distintos motivos. De todos estos temas sabe bastante nuestra conferenciante de hoy, Mónica Gustova, novelista, ensayista y traductora checo-española, nacida en Praga, y a los 16 años abandonó su país natal y se instaló en los Estados Unidos, donde estudió literatura comparada y se doctoró. En los años 80 fijó su residencia en Barcelona, donde colabora regularmente con El País y otros periódicos, antes también con La Vanguardia, así como con distintas revistas culturales españolas y extranjeras. Ha traducido más de 40 libros del checo y del ruso al español y al catalán, entre ellos una biografía de Bohumil Hrabal y obras de autores como Hasek, Havel, Kundera, Babel, Akhmatova, Svetayeva, etc. Esas traducciones le han convertido en una de las figuras claves en la introducción de la literatura checa en España y traduce tanto del checo como del ruso autores de esas dos nacionalidades. Su obra, un libro de cuentos, cuatro de ensayos y ocho novelas, aparte de que ha estrenado dos obras de teatro, como ven, es una trabajadora infatigable, se ha traducido a varios idiomas y ha merecido, entre otros, el prestigioso premio Masaryk, gracias a Gid, otorgado por el Estado checo, el premio Serrador y el premio Ciudad de Barcelona. Por cierto, este último premio también se lo concedieron a Sender, el año 1966, por las dos primeras series de Crónica del Alba, y el año 1969 le concedieron, y esto hay gente que no lo sabe, el premio Planeta, no es Luz Gabas la primera tarragonesa que lo recibe, el premio Planeta por En la vida de Ignacio Morel. Entre sus obras destacan el libro de cuentos Contes de la Lluna Absent, del año 2010, que es el premio Mercè Rodoreda, cuatro libros de ensayo, Los frutos amargos del jardín de las delicias, vida y obra de Bohumil Hrabal, del año 97, Vestidas para un baile en la nieve, premio Cálamo al mejor libro del año, La intrusa, retrato íntimo de Gala Dalí, ya verán que es una experta en figuras femeninas, el año 2018, y La bella extranjera, Praga y el desarraigo, esta palabra le persigue un poco, el año 2021. Entre las obras de teatro, las dos obras destacaríamos simplemente Las aventuras del buen soldado Svej, que fue premio Ciudad de Barcelona, el año 2005. Y entre las novelas, La dona del Sens Somriures, el año 2001, Menta fresca amb llimona, el año 2002,
La mujer silenciosa, el año 2005, finalista del Premio Nacional de la Crítica. Jardín de invierno, en el 2009. La noche de Valía, en el 14. Las rosas de Stalin, en el 16, sobre Svetlana, la única hija que tuvo Stalin. Un revólver para salir de noche, el año 2019, y nos veíamos mejor en la oscuridad, el año 2022. Quiero acabar la presentación con un poema de otro exiliado español, el gran poeta sevillano perteneciente a la generación del 27, Luis Cernuda, exiliado en México, que murió en México el año 1963, titulado Un español habla de su tierra, unos muy breves versos que dicen: amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Ellos, los vencedores caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejaron el destierro. Aunque en principio pueda parecer un poco contradictorio el título, hoy Mónica Gustova nos va a hablar de un tema bastante interesante que ella ha titulado Elogio del destierro. Cuando quiera, tiene la palabra. ¿Se oye? Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Luis, por esta... No se oye, espera. A ver, que no se oye bien. A ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, bien. Pues muchas gracias por esta maravillosa y tan completa presentación. Y muchísimas gracias a todos vosotros que habéis venido esta tarde a escuchar estas palabras nuestras. Y estoy muy contenta de estar otra vez en Huesca, que ya es la segunda vez. Y espero que habrá muchísimas más. Espero también alguna próxima vez hacer un gran viaje a las montañas, que toda la naturaleza espléndida que está aquí cerca. O sea que se ve como un poco... El eco. Sí, yo noto como una especie de eco, ¿no? Pero a ti no se notaba, ¿no? No sé. ¿Qué tal? Ahora sí. Bien. O sea que muchas gracias a los estudios Alto Aragoneses y a la Diputación de Huesca. Estoy, muy agradecida de estar aquí entre vosotras. Bien, entonces, ya se ha dicho que yo voy a hablar del exilio, del desarraigo. Es un poco también mi propia historia, luego veremos en qué sentido. Los que somos exiliados, entonces, cada vez que vemos otros exiliados o otros... ¿Se me oye bien o me oís dos veces? Yo me oigo dos veces, pero bueno, ya me acostumbraré. puede ser esto, sí. Sí, ahora mejor, sí. Siempre que vemos en algún sitio una cola de exiliados, inmigrantes, entonces se nos encoge el corazón, ¿no? Incluso cuando vemos exposiciones sobre el tema, porque recordamos todo lo que pasamos nosotros mismos, ¿no? La verdad es que es como una experiencia absolutamente terrible, es una angustia lo que se pasa. Primero
esto no lo pasé yo, lo pasó mi padre y lo pasan todos, que necesitan algún visado, el pasaporte, todo esto no son cosas que caen del cielo. Y luego tener dinero, tener contactos en el país a donde uno va, todo esto es como bastante difícil. Y claro, por eso yo, por ejemplo, en mi obra me he dedicado bastante a retratar exiliados, porque es la, yo creo que es la experiencia como más profunda, la que más me ha marcado de todas en mi vida. Entonces, investigo en esta experiencia a través de los demás, escribo sobre ellos. Y entonces, claro, la angustia que yo decía puede apoderarse de un exiliado después de cualquier impulso. Y incluso en las exposiciones, recuerdo una exposición que vi en Madrid y que hablaba de este tema, hablaba de los exiliados españoles, y casi que se apoderó de mí una sensación de angustia terrible, que tuve que ir y tomarme un café al ver solo las fotos, ¿no? El totalitarismo, pues, es un fenómeno un fenómeno del siglo XX, un siglo que, bueno, lleno de guerras, de ideologías esclavizadoras, guerras mundiales y guerras civiles, dictaduras, totalitarismos. Todo esto ha generado oleadas de exiliados, que en algunos casos cambiaron el mapa étnico de las grandes capitales europeas y americanas. Americanas, no solo estadounidenses, sino también sudamericanas. Cuando vamos, por ejemplo, a Buenos Aires, entonces, o a Chile, pues lo vemos muy claramente, pero también a México, y bueno, etcétera, en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Eran alemanes, rusos, españoles, judíos y más tarde bosnios, kosovares. Todos ellos huyeron de algún horror. En este siglo son básicamente los sirios, los afganos y los ucranianos los que huyen. El totalitarismo, la guerra, el holocausto, el fanatismo ideológico, el exilio, he aquí los cinco fenómenos que definen los siglos XX y XXI. Pero no es un fenómeno solo de estos siglos. Hay que pensar que Moisés y José eran exiliados, y al igual que Lot y su mujer, esta última todo un símbolo de fidelidad a su pasado y a sí misma, una fidelidad llevada al límite de la autodestrucción. 20 años duró el exilio de Ulises, primero 10 años de la guerra y luego dar vueltas por el mar Mediterráneo. Edipo se autoexilió arrancándose los ojos, se condenó a ser al mismo tiempo un exiliado del interior. De esto también vamos a hablar más tarde. Ovidio era el primer poeta expulsado de su país, el primer caso de la violación de la libertad de creación poética, y le siguió, entre otros muchos, Dante. Algo parecido le ocurrió a Goya, debido a su pintura. Tras la dureza del primer tiempo, el exilio puede aportar un enriquecimiento cultural. Y a eso me refiero cuando digo que es, cuando titulo mi charla
elogio del desarraigo, elogio del exilio, este enriquecimiento, sobre todo en las grandes capitales. En el siglo XX, los escritores de expresión inglesa generaron una importante ola de exilio voluntario, como James Joyce, que decía que el exilio es una de las armas del escritor, aunque para muchos intelectuales y artistas no fue necesario emigrar, porque se exiliaron en su interior, como Kafka, en el interior de su obra, como Proust, pero también el músico Shostakovich o el escultor y artista Giacometti, o en el interior de su lengua, como Sándor Márai. También las ciudades tradicionalmente bilingües o multilingües, como Praga, Trieste o Barcelona, crearon en sus escritores una sensación de desarraigo. Juan Goytisolo apunta: catalanes en Madrid y castellanos en Barcelona, nuestra ubicación es ambigua y contradictoria, amenazada de ostracismo de ambos lados. Como Ulises, quien conservó su personalidad resistiéndose a las tentaciones que los dioses le enviaron durante su largo viaje, los exiliados del siglo XX huyeron de las dictaduras y regímenes totalitarios para mantener su identidad. Eso creo que es básico, es la libertad de mantener su identidad, ¿no? El exilio es largo, el exilio no tiene final. Un exiliado sigue siéndolo, aunque vuelva a su patria, como se ha demostrado en muchos casos. Ulises tampoco se salvó de ese destino. Al volver a Ítaca, al principio nadie lo reconoció, ni su nodriza, ni su mujer. Evidentemente, el exilio del siglo XX se ha convertido en una de las manifestaciones fundamentales de la crisis de la civilización europea. Ante esta trágica experiencia vivida de las dictaduras y guerras y exilios, una pregunta me viene a la mente como un reto: ¿servirá esta experiencia para evitar su repetición? Cuando no haya testimonios vivos en lo que fue el siglo XX, ¿serán capaces la filosofía, la historia, la literatura y las artes de mantener la memoria colectiva hasta el punto de prevenir las catástrofes que darían pie a otros exilios masivos? Pues ahora ya podemos dar la respuesta. No se ha aprendido nada. Hay más exiliados, casi se puede decir que cada vez hay más exiliados. ¿Cómo es el exilio para un escritor? Para un refugiado, uno de los problemas más graves es sentirse enfrentado a diario con una lengua que no es la suya. Esta cuestión se agrava en el caso de un literato. ¿La lengua es o no una seña de identidad? Nabokov, al igual que Conrad, Beckett o Cioran, son escritores que optaron por el camino difícil de cambiar de lengua de expresión. De esta forma, Nabokov ennobleció las letras americanas y, de hecho, la lengua inglesa en sí. Beckett y Ionesco enriquecieron a las francesas. Ahora he citado a hombres, luego hablaremos de mujeres, porque la verdad, estos son los nombres que son como obligados de citar, pero luego hablaré bastante más de mujeres, porque como siempre a las mujeres se las cita muchísimo menos que a los hombres. La dificultad para un escritor en el exilio no es solo lingüística. El problema es la pérdida de toda una cultura familiar, la pérdida de los puntos de referencia. Algunos escritores prefirieron soportar las persecuciones,
a las que les exponía la dictadura de su país antes de perder todo su universo, sin el que su obra no tendría sentido, y antes de perder la inspiración que ese universo familiar les proporcionaba. Sin embargo, para otro creador, esta pérdida de referentes puede resultar como un estímulo para crear universos nuevos, nada basados en el mundo familiar. Así, en el extranjero y en una lengua que no era la suya, Beckett inventó la estética que caracteriza su obra, aquellos no lugares en medio de los desperdicios o después de una catástrofe nuclear. El exilio es una experiencia tan desquiciante que no puede sino transformar al exiliado, y como toda vivencia transformadora determina la personalidad y la trayectoria posterior al cataclismo. Dostoyevsky, en su exilio siberiano, descubrió su más profunda filosofía. Fue precisamente el exilio el que le proporcionó el impulso definitivo en la formación de su personalidad, su pensamiento y su sistema de valores, y lo que determinó la temática y las ideas de su posterior obra. Una de las decisiones que tiene que tomar un exiliado en el país de adopción es una de dos opciones: integrarse e ir reduciendo el vínculo con la cultura de su origen, o no integrarse y privilegiar su conservación. Quienes no se integran forman comunidades, a veces lo suficientemente grandes para poder considerarlas enclaves. Este es el caso, por ejemplo, de los rusos en Estados Unidos, o de los cubanos en Miami, de los chinos en muchas capitales. Quienes pertenecen a estas comunidades, lejos de aprender el idioma del país en el que viven, organizan su existencia en torno a su lengua materna, a la cultura propia, de un modo parecido como lo harían si vivieran en su país de origen. Quienes optan por la integración eligen el camino difícil. Sí, el difícil, porque un refugiado nunca acaba de integrarse del todo y por tanto nunca llega a sentir la cultura del país de adopción como suya, ni a comprender plenamente el carácter y las costumbres de los nativos de este país. Además, los malentendidos lingüísticos, culturales e históricos suelen ser para muchos exiliados cotidianos. Las incomprensiones son tan frecuentes que el extranjero, más susceptible que uno que no lo es, acaba sintiéndose herido, menospreciado, despreciado, patético y ridículo. Bien, entonces ahora me gustaría hablar un poquito de algunas de las mujeres, como os he dicho. Creo que un caso del que hay que hablar seguro es el de la escritora Irene Nemirovsky. Irene era desarraigada ya antes de emigrar, como lo son muchos judíos. Y puesto que era judía, aunque no iba a la sinagoga ni profesaba ninguna religión, y en casa todos hablaban en ruso, era judía en Ucrania y luego en Rusia, pero básicamente en Kiev. La gente de allí no la dejaron matricular en la escuela normal. Ella se sentía como los demás, pero los demás no la aceptaron como una de ellos.
A partir de entonces, Irene siempre era consciente de sí misma y del hecho que los demás no la aceptaban. Cuando sus padres decidieron huir de la Rusia sumida en la revolución, hicieron la primera parada en Finlandia, donde muchos rusos emigrados esperaban poder trasladarse al occidente. Allí los adolescentes acabaron aceptando a Irene, aunque con reservas por parte de sus padres. Desde el principio, Irene se sentía bien en Francia. El espíritu lógico y la manera de ser comedida, su admiración por la libertad personal y su sentido de la justicia social que encontraba en sus compañeros de estudios, le gustaban e Irene se sentía más próxima a ellos que a los rusos. Muy pronto entró en grupos de jóvenes que organizaban actividades de estudios y de ocio. Durante las fiestas de Navidad, su amiga francesa Madeleine la invitó a pasar una temporada en su casa en una pequeña ciudad. A la joven Irene le causó una profunda impresión el contacto con aquella familia francesa que, pese a pertenecer a la burguesía acomodada, detestaba el lujo, vivía en medio de un bienestar tranquilo y se sentía estrechamente unida, sin una sombra de discusiones o celos. Esa experiencia sirvió a Irene para convencerse de forma definitiva de que Francia era el país que mejor se adaptaba a su personalidad, el país de la mesura y de la libertad, de la generosidad, según afirmaba Irene, un país que la había adoptado definitivamente de la misma forma que ella lo había adoptado a él. En 1926, el padre de Irene se mudó a los Estados Unidos y desde allí intentó convencer a su hija que le siguiera, alegando que Europa no era un lugar seguro y especialmente no lo era para los judíos. Pero Irene, que a finales de los 20 tuvo su primer gran éxito literario con la novela David Golder, decidió no escucharlo y optó por lo que ella estaba convencida que era la paz, la seguridad y la moderación. Estaba convencida de que no corría ningún riesgo. La escritora, al igual que muchos otros extranjeros, judíos o no, se había... al igual que muchos otros extranjeros judíos o no, se habían hecho de Francia una idea muy elevada. Era la tierra de la revolución, de la libertad y de los derechos humanos. Además, Irene consideraba que había llegado a Francia en la época de una especie de unión sagrada, según lo llamaba ella. Los judíos franceses desestabilizados unos años antes por el caso Dreyfus, ahora se felicitaban por haber reconquistado la estima del mundo entero con su patriotismo. Se les reconocía como franceses por derecho de sangre. Los judíos franceses creían en una asimilación definitiva, aunque de vez en cuando asomaran en la sociedad algunas pruebas de antisemitismo. Pues hemos dicho que en este ambiente Irene, a sus 26 años, publicó su primera novela, David Golder, una obra maestra, la saluda el temible crítico de Le Temps, y otros críticos la comparan con Tolstoy y Dostoyevsky y Balzac. Irene, en la que se amalgama armónicamente la estampa judía con la intelectualidad y sensibilidad eslavas, escribía y publicaba un libro tras otro.
En medio de tanto éxito, ¿por qué debería hacerle caso a su padre y que desde los Estados Unidos le mandaba cartas llenas de advertencias? En los años 30, Irene seguía con el mismo éxito. Los lectores franceses estaban absolutamente encantados con sus libros. Ella publicaba un libro tras otro, también cuentos que publicaba básicamente en revistas, y todos son pues grandes o pequeñas obras maestras que muchos de vosotros habéis leído. Cuando ya entraban los nazis en muchos países y estaban muy instalados en Alemania en los años 30, Hitler ya había ganado, y entonces se iban haciendo suyo un país tras otro. Irene Nemirovsky empezó a escribir Suite francesa, es su novela más conocida. Solo un exiliado pudo escribir ese texto acerca del desplazamiento físico, pero también emocional, sobre la espera de la huida y el éxodo en sí. En la primera parte de esta novela, inacabada en dos partes, que os recomiendo muchísimo, Irene Nemirovsky retrató el choque que representó la invasión nazi en Francia en 1940 y el éxodo que le siguió, a la manera de un documental cinematográfico filmado en directo. Suite francesa dibuja el comportamiento de la gente que de súbito se encuentra en una situación sin precedentes, una situación límite. La segunda parte es más novelística que la primera. La autora analiza el comportamiento de los habitantes de un pequeño pueblo en las cercanías de París bajo la ocupación nazi. Obligados a convivir con el ejército enemigo, sus habitantes reaccionaron de muchas maneras distintas, concluye la autora. Los hay que odian a los soldados alemanes y son incapaces de ver en ellos ningún atisbo de humanidad ni considerarles siquiera seres humanos. Otros acaban acostumbrándose a la presencia del enemigo en sus casas y acomodándose a ella. La autora construye esta parte de la novela en torno a dos mujeres que conviven en una misma casa, y una de ellas se enamora de un soldado nazi que vive en su casa, un soldado alemán, un chico joven, y su suegra, que está como muy en contra de tener cualquier contacto con los soldados alemanes, por buenas personas que parezcan. Entonces a Irene Nemirovsky, a ella misma se la llevaron al campo de concentración en el año 40, y ella pereció allí al cabo de un mes. O sea que es la tragedia de su vida, de no haber hecho caso a su padre, y realmente lo que le pasó es que la traicionaron los mismos franceses que ella tanto admiraba y amaba. La traicionaron y la denunciaron por ser judía pues a las autoridades nazis de la Gestapo. Bien, pues este es el caso trágico de Irene Nemirovsky.
Luego tenemos otras exiliadas que no cambiaron de lengua, porque Irene Mirovsky tuvo pues el valor de haber cambiado de lengua. Ella hablaba de joven, un poco el ucraniano, un poco el ruso, y sus padres en casa hablaban más bien el ruso, pero ella tenía una institutriz que era francesa y por lo tanto pues aprendió el francés de pequeña. Y cambió de idioma de expresión escribiendo en francés. Luego pues tenemos otras exiliadas como por ejemplo Marina Tsvetaeva. Marina Tsvetaeva, una exiliada de Rusia, que pasó primero un tiempo en Praga, luego también en Berlín y luego en París. Praga era el sitio donde era más feliz, donde escribió quizás sus obras más importantes, como los largos poemas, poema del fin y poema de la montaña. Toda su obra, como igual que la de Irene Mirovsky, está traducida al castellano. Bueno, la de Marina Tsvetaeva, casi toda su obra, también la obra poética. Y pues Marina Tsvetaeva era un poco una exiliada del exterior, porque vivía en estos distintos países, pero también del interior, porque como era una persona muy franca y siempre decía la verdad, que muchas veces no gustaba, por ejemplo, cuando llegó a París Mayakovsky y ella veía que los demás exiliados no le recibían, no querían recibirle porque escribía poemas muy próximos al comunismo y celebraba el cambio de régimen. Ella, en cambio, dijo que es un gran poeta y, por lo tanto, ella le recibiría y ella le hizo la presentación en París, cosa que hizo como muy mala sangre entre muchos exiliados rusos en París. Y, por lo tanto, Marina tuvo que exiliarse en su interior. Mucha gente después de esto no la aceptaba. Y entonces ella, para un escritor, exiliarse en su interior es muchas veces exiliarse en su obra, ¿no? Y esta en parte también era el caso de Sender, que escribió tanto en el exilio, pues también por esta razón, ¿no? Porque necesitaba también exiliarse en su obra y en su interior. Bien, pues Marina Tsvetaeva también acabó de una manera trágica, justo cuando ella volvió del exilio. Volver del exilio es una cosa que no se recomienda mucho. Hay algunos que han cometido este error porque en el exilio puedes sentirte como un extranjero, pero luego en tu país de origen puedes sentirte doblemente extranjero, porque el país mientras tanto ha cambiado, tú has vivido algunas experiencias que la gente de tu país de origen no reconoce como suyas, y entonces eres como doblemente extranjero, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Marina. Además, volvió al régimen estalinista, que enseguida castigó a su marido y a su hija, y a Marina la castigó muy duramente. No encontraba ningún trabajo al final. Y bueno, pues cuando no podía encontrar ningún trabajo y no podía dar de comer a su hijo ni a sí misma, pues se quitó la vida. Luego tenemos muchas más
también escritoras exiliadas, pero me gustaría escritoras y no escritoras, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, Dubravka Ugresic, que vive en Holanda, que se exilió en los años 90 de Zagreb y escribe unos libros preciosos casi siempre sobre el exilio. De alguna manera el exilio siempre está presente. Tenemos muchísimas otras mujeres, una española que pasó tiempo en el Gulag, era Lina Prokofiev, la mujer del músico Sergei Prokofiev, ¿no? Pero me gustaría pues hablaros un poco también de mi propia experiencia y de mis libros, que yo diría que todos hablan de algún exilio, tanto si es exterior como interior, ¿no? Mis padres decidieron exiliarse de lo que entonces era Checoslovaquia, unos 5 años después de la invasión rusa de Praga, de Checoslovaquia, o sea que bastante más tiempo después de la mayoría de los exiliados checos, y lo hicieron a través de la India, o sea que yo en la India me enteré que de hecho no volvíamos a Praga y no volvía con... Yo tenía 16 años y yo no volvía con mis amigos, mis amigas, mis abuelas y todo el ambiente que conocía a mi lengua, sino que mis padres se iban a Estados Unidos. Primero no quería aceptarlo, era realmente terrible esta sensación de irme a lo desconocido, pero mi padre nos lo pintó que, bueno, que íbamos a la aventura, y yo, como una persona todavía no mayor de edad, podía volver si quería a mi país, ¿no? Entonces al final acepté su planteamiento como una aventura, y bueno, al final era muy... el primer año era muy duro. Estados Unidos es muy difícil porque no lo parece, pero es un país muy distinto de Europa, y al final he acabado dando la razón a mis padres, y bueno, por eso también he titulado mi charla de hoy como elogio, ¿no? Elogio del desarraigo, elogio del exilio. Me dediqué bastante a la traducción porque era una manera de establecer un puente entre el ambiente donde vivía, el de España, y el mío, de mi Praga y mi idioma y todo esto. Y traduje, pues, aquí Luis ya lo ha dicho todo muy bien, y todos los grandes clásicos checos contemporáneos de aquel momento y más antiguos, y bueno, esto fue de hecho como un primer paso para empezar a escribir yo misma. Primero escribí una biografía, la del escritor Bohumil Hrabal, a quien traduje mucho, y luego también a partir de aquí empecé a escribir mis propios libros, porque realmente ponerse a escribir te pone el veneno en la sangre y ya no puedes parar. Aquellos de vosotros que lo hacéis, pues ya conocéis esta experiencia. Entonces, todos mis libros hablan de una manera o de otra del exilio.
voy a citar algunos de los libros, sobre todo en Las rosas de Stalin. Yo describí el exilio, realmente es un libro sobre el exilio. También se ve la vida anterior, pero básicamente el acento está sobre el exilio de Svetlana Aliluyeva, la hija de Stalin. Curiosamente, ella tuvo un destino, bueno, su exilio era en algo un poco parecido al de mis padres, porque ella tenía, uno de sus maridos era indio, y la KGB lo mató a través de sus venenos, como que supongo que nadie de vosotros, a nadie le causará una sorpresa. Y entonces Svetlana luego se fue con las cenizas de su marido al Ganges, donde vivía la familia de su marido, y para esparcir las cenizas en el río Ganges, en el sagrado río y tal. Bueno, pues para ella la convivencia con este indio, que era una persona muy occidental y occidentalizada, que le hablaba pues de distintas culturas de Europa, él le abrió los ojos, y luego su estancia en la India también para ella esto significaba como la libertad de la cual no gozaba en la Unión Soviética. Entonces decidió dar el paso y exiliarse en los Estados Unidos, a pesar del hecho de dejar a sus dos hijos, una hija de 17 y un hijo de 20 años, en Moscú. Era una decisión muy difícil, y que ella huía del régimen y huía también de su padre. Es un caso muy curioso, porque ella pensaba que podía huir de su padre si dejaba el ambiente donde él había estado presente. Y, pero claro, cuando tienes un fantasma metido en la cabeza y es tu padre, que a veces te trataba muy bien y era de hecho la única persona, el único familiar que te trataba bien, porque a partir de sus 6 años Svetlana vivía sin madre, pues era imposible quitárselo de la cabeza, y la verdad es que el padre la seguía acompañando fuera a donde fuera, y Svetlana intentaba como refugiarse, exiliarse de muchas maneras, ¿no? Se iba de un país para otro, se casó con otra persona, pensaba que podría huir a una especie de secta, pero tampoco era posible para ella, porque en una secta no tenía la libertad a la cual mientras tanto se había acostumbrado en los Estados Unidos, ¿no? O sea que era, ella nunca le había sabido mal haberse exiliado, pero al contrario, también daba las gracias, en ese caso a sí misma, de haber tenido esta presencia de espíritu. Pero los problemas la seguían siempre, o sea que también era un destino trágico el de Svetlana Aliluyeva, ¿no? Luego yo escribí un libro que se llama Un revólver para salir de noche, y es un libro, este título se refiere al revólver que llevaba siempre en su bolso, sobre todo de noche, pero también de día, la mujer de Nabokov, Vera. Entonces es un libro sobre el exilio, básicamente de Vera, pero de los dos Nabokov, ¿no? Hablan bastante de la manera de cómo
Nabokov cambió de idioma, que era un proceso muy doloroso para él. Él ya era un escritor que había escrito bastantes libros en ruso, libros que tenían éxito entre la comunidad rusa y los críticos, pero Vera sabía perfectamente que si quería para su marido el éxito que él se merecía, que él tenía que escribir en inglés y básicamente novelas. Entonces ella le empujó a escribir Lolita en inglés, cuando realmente buscamos muy a fondo los que sabemos el ruso y el inglés, entonces vemos que hay una diferencia entre su inglés y su ruso. Incluso aquellos de vosotros que no domináis estas lenguas, podéis ver la diferencia de su estilo, porque en Lolita quizás el estilo es un poco más rebuscado que el estilo que fluye bastante más en sus novelas escritas en ruso. Bueno, Vera Nabokov tenía bastante influencia, le marcaba mucho lo que tenía que hacer en su vida. También hay mucha reflexión sobre cómo le influyó a ella el exilio, ¿no? Porque ella también tuvo que aprender muy bien varios idiomas, porque ella le ayudaba en toda su obra. Ella leía su primer manuscrito, miraba si las traducciones a distintos idiomas estaban bien, tenía correspondencia con los editores de su marido, o sea que le pasaba sus textos a máquina, o sea que hacía como muchísimos trabajos literarios para él, ¿no? Luego escribí también un libro sobre algunos de vosotros, igual estáis aquí, que habéis hecho, me han comentado que habéis hecho un club de lectura sobre un libro que yo escribí sobre Gala Dalí, La intrusa se llama el libro, es como medio novela y medio una visión personal de Gala Dalí, que también era una exiliada, una mujer muy fuerte que supo hacerte de tres hombres grandes artistas, ¿no? Primero Paul Éluard, que era más joven que ella, era casi un niño que es de 17 años que escribía versos y ella le decía que tenía que continuar y juntos hablaban de qué es lo que estaba bien y qué camino tenía que tomar en su poesía. Luego hizo lo mismo con Max Ernst, el pintor surrealista. Con él ella aprendió bastante cómo trabajaba un pintor. Entonces cuando luego conoció a Dalí, entonces ya sabía muchísimo, muchísimo sobre la pintura, ¿no? Y ella dejaba la plena libertad creativa, digamos, a estos maridos o amigos que tenía, pero era muy hábil en saberlos dirigir capaz a algún sitio donde de hecho ellos mismos tenían que ir, pero ella lo sabía con un sexto sentido, los llevaba justo allí donde tenían que ir, ¿no? Gala Dalí era una rusa que de hecho se fue por amor, pero bueno, al mismo tiempo era un poco una exiliada de la revolución, porque ella se fue justo antes de la revolución. Veía a su alrededor cómo todo se preparaba ya para la revolución, ¿no?
y cuando visitó la Unión Soviética en el año 26, se dio cuenta que muchos de sus amigos habían perdido, o sus padres habían perdido, pues, todas sus propiedades, sus casas, sus pisos, y vivían en la pobreza. Entonces esto le dio a conocer lo que eran las revoluciones, y en el año 36, cuando pasó el verano con Dalí en Cadaqués, pues vio que un ambiente muy parecido al que había visto en el Moscú pre-revolucionario, y le dijo a Dalí que se iban de allí porque algo malo iba a pasar en España. Y bueno, pues esto realmente sucedió. Y aunque Dalí, la verdad es que tenía como mala conciencia, porque toda su familia sí que se quedó en España, y su padre, su hermana lo pasó muy mal porque fue torturada durante la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues esta era la historia de Gala Dalí. Y yo personalmente he escrito un libro o dos, pero uno de ellos ya se ha publicado, el otro todavía no, sobre mi experiencia personal con el exilio, ¿no? El primer libro que publiqué se llama Nos veíamos mejor en la oscuridad, y no habla realmente de mí, pero es como bastante cercano a mi propia experiencia. Habla de una hija y una madre, de la relación de hija y madre, una relación a distancia, ¿no? Y cómo la relación, pues, se vuelve difícil a distancia. Y bueno, el segundo libro que voy a publicar este año en otoño, en la misma editorial Galaxia Gutenberg, se llamará... bueno, todavía no os lo digo. Y entonces hablará más del punto de vista de la madre. Primero habla del punto de vista de la hija, habla en primera persona las vivencias de la hija y la relación con la madre. Y el otro es la vida de la madre desde su punto de vista, y hablando ella desde la primera persona. También habla muchísimo del desarraigo, del exilio. En la hija lo habla como más de una persona joven, en cambio la madre ya tenía más de 40 años cuando se exilió, ¿no? Entonces es como otra cosa muy distinta. Bueno, pues la verdad es que estas son mis experiencias con el exilio, un poco como escritora. Y bueno, pues para acabar mi charla, me gustaría como homenaje leer un par de páginas de Ramón Sender, de su libro El verbo se hizo sexo, que habla de Teresa de Jesús, como sabéis. Y he escogido este libro porque, bueno, debo decir que Sender era el escritor que yo leía más cuando llegué a España como exiliada, y entonces, pues, una de las maneras mejores de aprender el castellano es con grandes escritores, ¿no? Y Sender era uno de ellos. Me gustaba mucho entonces, y ahora, después de décadas, lo he vuelto a leer, varios de sus libros, y me gustaría, pues, leer un par de páginas de este libro, porque habla justo de la experiencia del exilio interior de una persona, ¿no? De Teresa de Jesús. Creo que
él escribió este libro todavía en España, pero bueno, era como casi una premonición que, de lo que le pasaría a él más tarde. Teresica comenzó a oír la voz decisiva a partir de su enfermedad y se trazó una línea de renunciaciones en la que su personalidad, su carácter, iba acabando de fortalecerse. Los recios temperamentos de Castilla suelen inmunizarse contra la adversidad por ese camino. Teresa encontróse después de la enfermedad con la impresión de volver a nacer. Su vida anterior quedó oscurecida bajo una tupida niebla y de la dura aventura de Becedas salían impulsos poderosos. Comenzaba a oír su voz interior, creía escucharla dentro de sí, pero al mismo tiempo la percibía claramente por los oídos. Esa voz le otorgaba un papel que en la vida propia, un papel en la vida propia y en la de los demás. Puesto que había encontrado el camino y este era solitario y daba la impresión de no haber sido hallado nunca, podría considerarse como una privilegiada de Dios. En su nombre se atrevería a todo. En el amor de Dios encontraba los poderes para legalizar sus ímpetus, sus aspiraciones. Esa voz interior le decía: eres esa que has querido encontrar en los demás. Eres tú misma y no necesitas ser otra. Eres nada más y nada menos que Teresica. Esa reflexión, que ella sabía valorar bien, le daba una gran fuerza. Ya no se turbaba al hablar con la madre priora de la necesidad de aumentar las mortificaciones, de ir descalza y de vestir hábitos viejos y pobres. Tampoco le importaba que por la comunidad se hablaba de su manía reformadora. Sabían que trataba de salir de aquel convento y de crear un grupo de carmelitas descalzadas. Cuando la priora la llamó a su cuarto y la exigió, bajo obediencia, que no insistiera en sus propósitos, ella contestó que con toda humildad se sometía a lo que ella dispusiera, pero que entendía que Dios podía mandarle algo directamente y que en ese caso obedecería primero a él. La priora se puso encendida de cólera y le advirtió que el confesor y, si era necesario, el prelado le harían pensar más cuerdamente. Entonces Teresica sonrió y dijo: Dios me ha dicho que no debo tener conversación con hombres, sino con ángeles. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu conferencia, fundamentalmente sobre el tema del exilio. Ahora hemos entendido perfectamente el sentido del elogio del desarraigo. El desarraigo o el exilio a veces tragedia, pero otras veces enriquecimiento por conocimiento de otras lenguas, de otras culturas, de otras experiencias. Bueno, tenemos no demasiado tiempo, tenemos como un cuarto de hora, 20 minutos, porque luego nos cierran aquí, y si queréis luego fuera, Mónica firmará
algunos libros de los que tengáis de ella, si queréis que os los dedique. Y ahora podemos pasar a un turno de palabras vuestras con un solo ruego. Por favor, sed sintéticos en la exposición y si podéis ser, preguntar directamente y no os extendáis demasiado en consideraciones. Pues empiezo con la segunda pregunta sobre las raíces, si las, para los que no lo han oído, si las raíces no pueden a veces ahogar. Yo creo que sí, si uno está como demasiado, metido en sus raíces, pues estas pueden ahogar absolutamente. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la frase de Josif Brodsky, que el premio Nobel, que dijo cuando le preguntaban sobre sus raíces, entonces él decía: no soy un árbol y no tengo, por lo tanto no tengo raíces. O sea que creo que es muy sano a veces prescindir de las raíces, ¿no? Las raíces a veces nos enseñan demasiada comodidad. Y la primera pregunta, lo desgarrador del exilio, ¿te refieres? Bueno, el desgarrador realmente es el exilio exterior, ¿no? Porque el interior, mientras que el interior es una especie de refugio en sí mismo, uno que se refugia en sí misma, o como algunos escritores cuando están fuera de su país se refugian en su propia lengua, que también es una especie de exilio interior, pues esta es más bien lo que decíamos de Kafka, ¿no? Kafka, que lo pasa muy mal en las relaciones con muchas personas, con las mujeres, con sus jefes, tiene muchas relaciones difíciles y sobre esto escribe su obra. Entonces, escribiendo esta obra, está como consigo mismo y es su refugio interior, su exilio interior. O sea que es como algo que le acoge en el fondo, ¿no? Y lo desgarrador es realmente el exilio exterior, ¿no? Cuando uno se encuentra de golpe sin absolutamente nada, no puede hablar, no puede comunicarse con nadie porque no entiende el idioma, o como yo, por ejemplo, describo en el libro, en mi novela que he citado, Nos veíamos mejor en la oscuridad, el padre de la familia, que era el caso de mi padre, que se va de la Universidad de Praga a la Universidad Cornell de Estados Unidos, y allí se da cuenta que el inglés que sabe, que no le sirve mucho, porque hay muchas cosas que no entiende cuando los alumnos le preguntan, o cuando pues va a una gasolinera y alguien le hace un chiste, una broma, él no entiende qué le dicen. Cuando él hace una broma tampoco le entienden. O sea que estas son las cosas muy difíciles. Ya no hablo de si alguien a lo mejor pues no tiene dinero para sobrevivir. Yo cuando llegué, por ejemplo, a España, quise como refugiarme en España, pues en la primera etapa no conocía bien el idioma castellano, ¿no? Entonces no podía buscar buenos trabajos. Por eso era como muy difícil. Y entonces este vacío que yo tenía a mi alrededor,
que veía que todo el mundo iba a alguna parte, todo el mundo tenía su vida, la gente tenía en Barcelona, ¿no? Todo, una gran capital, que la gente va a algún sitio, van rápido, tienen su vida. Y yo no tenía ninguna, yo no tenía dónde ir, no tenía dónde acudir, no tenía ninguna motivación con la cual hacer las cosas. Esto era muy duro y era realmente muy deprimente, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. Hola, Mónica, muchas gracias por la conferencia y por los libros que escribes. Y en relación a cosas que has contado de que Irene Nemirovsky escribió La Suite Francesa en francés y que ha habido escritores, bueno, Nabokov, ¿no?, que has dicho que escribió en inglés, bueno, también Hannah Arendt y Hans Jonas, estos dos filósofos que van a Estados Unidos cuando están allí, las primeras publicaciones son en inglés, pero es verdad que sus obras más fundamentales las escriben en alemán. Entonces, ¿a qué crees que se debe? Es decir, ¿crees que finalmente la lengua materna tiene un peso fundamental a la hora de transmitir? Quiero decir, es un poco ver lo que te ocurre a ti como escritora. Es decir, tú cuando escribes, ¿escribes realmente primero, piensas tus ideas en tu lengua materna y luego las traduces al catalán o castellano en lo que escribas originalmente ahora? ¿O crees que no tiene nada que ver con eso? Es decir, ¿cuál es el peso de la lengua materna realmente cuando es verdad que muchos exiliados la abandonan y escriben grandes obras reconocidas en la lengua del país en el que viven? Y otra pregunta es, si en relación a Sender, si sabéis, porque obviamente las clases las daría en inglés, entiendo, ¿no?, en Estados Unidos, y si publicó mucho en inglés o no, yo solo lo desconozco. ¿Si quién publicó mucho en inglés? ¿Quién? Sender, que yo sepa no, ¿verdad? No, Sender no escribió en inglés, no. Todo lo escribió en español, pero era una persona como que también estudió el español completamente distinto que se hablaba en el sitio donde él vivía, ¿no?, en Arizona y en la California del Sur, ¿no? O sea que, claro, es un español muy marcado por el español mexicano, pero también distinto, también marcado por lo que se habla, por el inglés de Estados Unidos. O sea que él estudió esto como desde el punto de vista lingüístico le interesó, ¿no? Y esto que decías, claro, de Hannah Arendt y de otros. Claro, Hannah Arendt, ella cuando se exilió a Estados Unidos, entonces empezó a escribir en inglés, ¿no? Claro, ella vivió pues hasta el año 40 en Europa, se fue de Alemania en el año, creo que en el mismo 33, se fue a Francia, luego vivió en París y creo que es el año 40 cuando se va de París a los Estados Unidos. Y entonces ella, para ella era muy importante enseguida aprender bien el inglés y empezar a escribir en inglés. Era bastante joven, tenía como 35 años, pero ya no tan joven, pero quieras o no, con los ensayos es mucho más fácil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, personalmente puedo escribir ensayo en castellano, y lo he hecho, he escrito libros de ensayo directamente en castellano, o libros que no son realmente ficción, como por ejemplo este libro sobre Gala del que he hablado, o un libro que se llama Vestidas para un baile en la nieve, que es un libro sobre mujeres que estuvieron en el Gulag y a las que yo entrevisté. Pues este libro también lo escribí directamente en castellano, ¿no? Sea porque como estoy acostumbrada a escribir artículos directamente en castellano, pues no me cuesta escribir ensayo. Pero en cambio con las novelas podría hacerlo, pero sería un poco distinta.
de cómo escribo cuando escribo en checo y luego me traduzco a mí misma, ¿no? Como pasó con Kundera, por ejemplo, cuando se pasó al francés. Sus novelas que escribió en checo son muy distintas, tienen como muchos juegos, mucho sentido del humor, y las que escribe en francés son como, es el mismo espíritu, pero un poco menos, ¿no? Son como un poco más serias. Y Hannah Arendt es un buen ejemplo, sí, sí. Me encanta que lo hayas dicho, porque claro, es una de las mujeres en el exilio más conocidas que hay, y una que se pasó realmente al inglés. Y luego yo no sé en qué escribió, por ejemplo, El totalitarismo, ¿no? En inglés, ¿no? Creo que sí, yo también lo pensaba, porque ella lo que hace es que luego ella se autotraduce al alemán del inglés, ¿no? Pero la obra original está hecha en inglés. Y bueno, pues porque de hecho sí, ella escribió sus grandes obras en inglés, ¿no? Ah, la última es en alemán. Ah, fantástico. Es que justo ahora he empezado a leer una nueva biografía de ella, que escribió una tal Samantha Hill, y entonces todavía no he llegado ahí. Estoy cuando más o menos ella se va de... bueno, cuando ella se va de Alemania a Francia, ¿no? Pero bueno, sí, es un ejemplo excelente de alguien que está trabajando su obra entre distintos idiomas. ¿Otra pregunta? Por aclararte el tema de Sender, sabéis perfectamente que Sender vivió 43 años en el exilio, conocía perfectamente el inglés, estuvo 17 años como profesor de la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, luego estuvo en la Universidad de California del Sur, pero toda su obra, prácticamente, salvo algunos artículos, está escrita en español. Él nunca abandonó la ficción en español. Y dos casos emblemáticos. Crónica del Alba, por ejemplo, la serie de 9 novelas, ¿no?, la publicó en México. Y él marchó de Estados Unidos a México porque el idioma inglés, en principio, cuando llega en el 39, lo desconoce bastante y quería sentir, diríamos, el idioma español. Y su obra más emblemática, El Requiem, para que veamos el tema de que no escribía en inglés, se tituló, como sabéis, en principio, Mosén Millán, ¿no?, el año 53. Y el año 60, cuando hay que traducirlo al inglés, es decir, que no lo escribe en inglés, sino que lo escribe en español, lo cambia por el título Requiem por un campesino español, porque Cura Millán, diríamos, Mosén Millán, en inglés no sonaba nada, ¿no? Y entonces, como comparación o por imitación a una novela de William Faulkner, Requiem por una mujer o Requiem por una monja, que se ha traducido así, le pone Requiem por un campesino español. Pero las obras están originariamente escritas en español, ¿eh? Sí, algunos artículos sí, aunque de los 2000 y pico artículos que escribió, como sabéis, había un amigo suyo, alto aragonés de bonanza, Joaquín Maurín, que tenía una agencia literaria, que era la agencia ALA, y esa agencia distribuía por todos los periódicos, fundamentalmente de Hispanoamérica, es decir, de América Central y de América del Sur, los artículos en español, ¿eh?, los artículos de Sender que escribía en español. Es decir, que el tema del inglés él lo dominaba, era profesor de universidad y, bueno, a pesar de no ser licenciado, pues lo nombraron, como sabéis también, doctor honoris causa por algunas universidades. ¿Más preguntas? ¿Queréis hacerle? Venga, tenemos 5 minutos. Pues lo que tú has dicho es un poco la teoría que yo también decía, que escribir artículos, escribir ensayos es posible, pero realmente... cambiar de idioma en la ficción es dificilísimo. Esto sí, es realmente muchos los que lo han hecho realmente hablan de
de que es realmente desgarrador. Sí. Es un libro muy interesante. Me sirve a mí para hacerle una pregunta. Primero, que usted es muy adictiva, como se lea un libro, se lee uno muchos de usted. O sea, tiene una prosa muy rica y muy atractiva. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se tardó tanto en Occidente en situar el totalitarismo de raíz soviética, el que padecieron todos los países del Este, ustedes? ¿Por qué se tardó tanto en Occidente? ¿Se leyó tarde y mal a Solzhenitsyn? Su capítulo de este libro sobre Pasternak, sobre la última amante de Pasternak, es precioso, pero a la vez es durísimo. Entonces, Camus, Albert Camus también sufrió. ¿Por qué se ha tardado tanto y por qué todavía hay mucha gente que se aferra a visiones fosilizadas del totalitarismo soviético? Este libro yo lo prescribiría como antídoto contra la intoxicación ideológica que todavía permanece en algunas mentes. ¿Por qué se tardó tanto? Gracias. Pues yo creo que es básicamente porque, claro, Alemania y con ella el nazismo, el fascismo, perdió la guerra, ¿no? Y los que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial contra los nazis de manera muy sustancial eran los rusos, ¿no? La Unión Soviética. Entonces, claro, esto tenía un peso brutal en Europa y, por lo tanto, ya antes de la guerra, como oposición a los nazis, pues el Partido Comunista en muchos países tenía mucho atractivo para intelectuales y no intelectuales, y después de la guerra aún mucho más, ¿no? Y realmente costó, yo diría que casi hasta hasta que cayó el muro del comunismo, el muro de Berlín, en el año 1989, que realmente con esto cayó también la intoxicación con la ideología comunista, que todavía sí perseguían algunas mentes. Y bueno, luego pues salieron los nuevos filósofos franceses que muy activamente se pusieron a derrumbar estas ideologías y poner el dedo en la llaga y hablar de Sartre y el daño que causaron algunos de estos filósofos, o como les dicen los franceses, los maîtres à penser. Y bueno, claro, hay gente, ya no mucha, ya es una pequeña minoría, que todavía hoy pues siguen en sus 13 en este sentido, pero yo creo que son personas que más o menos dedicaron su juventud a esta ideología, y ahora, bueno, pues sería un poco como renegar a su propia juventud. Y entonces, bueno, pues todavía se mantienen con las uñas, se mantienen a una ideología que ya está totalmente trasnochada, y hemos visto, sobre todo, que en esta guerra que tenemos aquí en nuestro continente, que es algo que no se puede sostener de ninguna manera. Bueno, llevamos hora y media. Si no hay alguna última pregunta, vamos a dar tiempo para que podáis salir y pueda... Mónica, le agradecemos vivamente su segunda estancia en Huesca. Esperamos verla alguna otra vez. Bueno.
países.